Ahora, ¿de qué manera? En esta ocasión estamos obsequiando a una persona que tiene la gratis, vale la pena. Esto es Miguel Inavera, que me ha dado demasiado en salud pública. Sí, va a proferir CPM en todo, en toda la provincia. Está 19. Y el 10 de la zona sur y el intermedio. Una salvedad aquí ahora. El 10 de diputado. Nosotros estamos viendo los trabajos en la vez de un presidente de comité de base. Yo entiendo que debería ser por bloque. Y así puede ser más útil para nosotros, para buscar los archivos que tenemos todos. Es que la doctora hace una hora. Gracias. Una agenda que lo vamos a hacer por intermedio. O sea, cuando le toque algo que de ustedes, lo vamos a Están aspirando a síndicos y compañeros que están aspirando a diputados. Aquí tenemos una candidatura común, que es la compañera Ángela Pozo. Bien. Intereses particulares de cada uno de los que estemos aspirando. ¿Por qué? Porque la compañera Navas está aspirando a senadora y no hay más competencia que ella misma. Entonces tenemos que cuidarlo de eso. ¿Qué va a ser? Tenemos que cuidarlo. Entonces tendrá el proceso para nosotros los diputados y vendrá también el proceso para los regidores y para los síndicos. Pero ahora tenemos que garantizar que los números de la compañera estén estables. Yo estoy aspirando porque tengo muchos años en el PLD. He estado en el frente de batalla todo el tiempo, en la nivel de la provincia, y creo que también para los cuadros del PLD debemos ocupar la posición. Estuve con la compañera dirigiendo la provincia completa en las últimas elecciones pasadas, y casi todos los compañeros que estuvieron con Ángela Pozo aquí lo saben, y creo que la compañera se merece de nuevo que yo la respalde. Por eso ando con ella hoy. Muchas gracias. ¿Tienen entonces? Le habló, porque mire, si el compañero Domingo Colón no está aquí, fue porque no quiso venir porque lo invité. Si el compañero Víctor Gómez no está aquí, fue porque no quiso venir porque yo también lo invité. Invité también los candidatos, los precandidatos a diputados y a los candidatos, precandidatos a regidores. A todo el mundo invité para que estuvieran aquí. Ustedes saben que es una candidatura que es única, que es a la senaduría. Es como una sombrilla donde debajo caben todos. Si no estoy inclinándome ni a un lado ni hacia otro. Porque todos ustedes los que están ahí tienen su preferencia. Uno están con un candidato, otros están con otro y otros están con otro candidato. Y el sol sale para todos. Cada uno debe hacer su trabajo. Que a veces se caldean los ánimos, porque ustedes saben que hay compañeros que son muy fanáticos y eso es normal, elogian su candidato, otro, el de otro. Yo lo que quiero que ustedes vean la candidatura mía, que no la mezclen con ninguna otra candidatura. Que los que tienen afecto o pertenecen a equipos de diferentes compañeros, trabajan con esos compañeros. Pero acuérdense que la senaduría es una sola. Si no se sacan tres personas ni dos, es... Recuerden que el compañero Colón estaba aspirando y declinó la candidatura. Que solamente estamos el senador actual y yo. Que este partido es un partido diferente a los otros. Es un partido que trabaja unido. Es un partido que trabaja en colaboración. Por más que ustedes vean, ahorita, cuando si Dios quiere yo sea la candidata, como va a ser, si Dios lo permite, senadora, ustedes van a ver un partido ya unificado y todo el mundo en los barrios y todo el mundo en la calle trabajando para mi candidatura. Por eso, ahora es normal que cada cual que esté con su candidato, cuando se elijan los candidatos a regidores, cuando se elijan los candidatos para diputados o diputadas, van a ver que vamos a estar en la calle todos trabajando, haciendo encuentros, tocando puertas, buscando el voto, todos unidos, todos juntos. Los ganadores
y los que no ganaron. No le vamos a decir perdedores. Lo que pasa que si hay 10 personas y nada más se van a elegir 2, pues nada más van a quedarse 8 y se van a elegir 2. Eso no quiere decir que una persona sea peor y otra sea mejor, sino que quizá pudo canalizar mejor los trabajos y hubo más personas que pudieron ir a votar. Yo lo que quiero es que independientemente de eso, vamos a hacer el trabajo que ustedes saben que yo he hecho y que me ha gustado hacer siempre, que es el trabajo comunitario, el trabajo puerta a puerta, el trabajo de ver las necesidades de los que están más abajo. Y las personas que trabajan en la tarjeta de solidaridad saben bien de ese trabajo, porque andan tocando la puerta, porque andan los compañeros, porque saben el que está cocinando en leña, porque saben el que nada más tiene una sola cama, porque saben el que necesita la medicina. Ellos saben, ese es el trabajo que yo quiero. Yo les digo a ustedes siempre, es un trabajo como el trabajo que hacen los testigos de Jehová. Toda la casa tocándola. No tienen que ser PLDistas, como decía Ani, no tienen que ser PLDistas. Hay muchísimas personas que no es del PLD, que le dicen a ustedes que votan por mí y que me apoyan. Muchos PLDistas también, su gran mayoría, que me apoyan. Porque para yo tener ahora, en estos momentos, un 75%, quiere decir que de 100 personas, 75 le dice a ustedes que vota por Ángela Pozo. Entonces ahí nada más no están los PLDistas. Ahí están los blancos, ahí están los rojos. Ahí está todo el mundo, ahí están los que no quieren participar en ningún partido. Ese es el trabajo que yo quiero, el trabajo que nos enseñaron, el trabajo de que cuando tenemos la oportunidad y estamos en posición, mirar hacia abajo y ayudar al que menos tiene, al más necesitado, llevarle solución, porque no valdría la pena que estemos aquí reunidos y que ustedes salgan con este padrón cuando empecemos a hacer los trabajos por intermedio y que ustedes salgan casa por casa y que ustedes me lleven a mí a la senaduría y que después yo no les pueda ayudar con ninguno de los esfuerzos que ustedes hicieron. Entonces no vale la pena, porque estamos para devolverle al pueblo lo que el pueblo nos da. ¿Y qué es lo que el pueblo nos da? La posición. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que devolver? El servicio. Porque nosotros estamos forjados para eso, para servir, para ayudar. No todas las cosas las podemos solucionar ni las podemos resolver. Pero yo siempre le he dicho, si trabajamos juntos, si trabajamos unidos, si trabajamos juntos, vamos a ir resolviendo los problemas que tiene la provincia. Y ustedes van a ver cómo muchas cosas se pueden ir subsanando, se pueden ir amilanando. Si usted en su barrio tiene 10 problemas, y de los 10 problemas, por decir, de 30 barrios, y resolvemos 2, son 60 problemas. Que ustedes le pongan los problemas y les sean diferentes. Yo les estoy proponiendo a ustedes una senaduría con las puertas, como si ustedes abrieran la puerta y entraran a su casa. Eso es lo que una quiere. Senaduría para la puerta. Que no se la tiene en la cara. Gente que no le gusta salir, como me decía un señor, si me va a ayudar con una prótesis, ay, pero por favor, no me otra, que no se ve. Y recuerden lo que decía Juan Bosch. Juan Bosch decía que las cosas que no se ven son más importantes que las que se ven. Y hemos venido haciendo ese trabajo. ¿O ustedes se creen que una valoración regular, o que la gente diga buena, eso es uno sentado sin tocar la puerta, sin dar la mano? Para tener una valoración de que ande en la calle, en el municipio de Mao, en el municipio de Esperanza, en el municipio de Laguna Salada, para andar en la calle y no tener rechazo, y que la gente me quiere, que la gente me demuestra cariño, eso es el fruto del trabajo. Y se va a armar, que ya se está armando, la campaña sucia, agresiva. ¿Y con qué que se combate una campaña sucia y agresiva? Con el trabajo. Ustedes han visto la televisión, ustedes vieron ayer en Los Cayucos cómo fue una grandiosa actividad. Mírenme hoy. Entonces, mientras alguien está escribiendo, vamos a desbaratar a la doctora, vamos a calumniar a la doctora, vamos a decir de todo de la doctora. La doctora anda en los barrios con la gente, ayudando.
ayudando, resolviendo y dando la cara. Que eso es lo que el pueblo quiere. El pueblo no quiere más nada. Que la gente que ha puesto en posición le dé la cara. ¿O ustedes creen que la gente es lo que quiere dinero? ¿O que la gente es lo que le gusta que le dé? No. A veces usted se sienta a tomarse un café y eso lo agradece la gente más que si usted le da 1,000 o 2,000 pesos. Es ver a la gente que ellos llevaron a posición. Y eso es lo que yo he hecho. Y es lo que voy a seguir haciendo. Y yo quiero que ustedes tengan claro algo. Desde cualquier posición que yo tenga, yo siempre voy a seguir ayudando. Yo no tengo que ser diputada, yo no tengo que ser senadora, yo no tengo que ser funcionaria. Porque el que quiere ayudar, ayuda, ayuda. Vida a oír quizá la inquietud de los problemas de la gente y puede tener los millones y no va a ayudar, porque no es así. El que le gusta ayudar puede no tener un centavo y ayuda, porque ve a un enfermo, va y le limpia la casa, lo ayuda a bañar, le da la comida. Él no le dio dinero, pero le dio su tiempo, le dio su dedicación, le dio lo más importante que necesita un ser humano: cariño, calidad y amor y dedicación. Y yo solamente he hecho en esta provincia entrega y dedicación, trabajar. Tengo 21 años en la provincia trabajando de sol a sol. Antes de ser diputada, ustedes saben que ejercía la pediatría. Y la pediatría no tiene hora. Te llaman a las 3, a las 1, a las 5, a las 4, porque los niños están enfermos a cualquier hora. O sea, yo vine a la provincia de Valverde a trabajar y no he cogido vacaciones y no he dejado de trabajar. Y ustedes han dado tanto por mí, porque me han hecho diputada 2 veces. Y cuando la gente ha dicho, yo gasté 10 millones, 15 millones, yo me quedo callada, porque yo no he gastado eso. Porque la gente se ha parado, se ha levantado, ha buscado el vecino y ha votado por mí sin dinero. O sea, yo tengo el compromiso de devolverle a ustedes esa demostración que me han dado. ¿Y cómo la devuelvo? Con dinero no puedo. ¿Por qué? No puedo devolverle a 8,000 personas, a 10,000 personas que han votado por mí. No lo puedo devolver en dinero. Yo nada más se lo puedo devolver con agradecimiento, con gratitud y con mi trabajo. Que lo único que le pido a Dios es que me dé salud y fuerza para seguir ayudando como lo he venido haciendo hasta ahora. Y que ustedes nunca se arrepientan cuando hablen de la doctora Pozo. Que ustedes no bajen la cabeza y digan, votamos por esa mujer y perdimos el voto y nos avergonzamos. No, que ustedes siempre digan, votamos por la doctora y nos sentimos orgullosos y nos sentimos bien representados. Y yo voy a trabajar para eso, si Dios me da larga vida y si Dios me da salud. Para que ustedes sientan el orgullo de tener una senadora trabajando día y noche. Y esta provincia, la historia se va a escribir antes de la senaduría de Ángela Pozo y después de la senaduría de Ángela Pozo. Y el después nos vamos a reunir otra vez en este patio para que ustedes lo valoren. Y ustedes van a ver que el después va a ser mejor que el ahora. Porque vamos a trabajar juntos por las cosas que se pueden resolver. Porque siempre se puede hacer más. A veces uno dice, está desencantado, que la gente, que el pueblo no agradece. Y eso no es verdad. Y alguien decía, si el pueblo te pone en una posición, no diga que el pueblo no agradece. Dale gracias a Dios que te puso en esa posición para que tú le devuelvas al pueblo lo que él hizo por ti. Y eso es lo que yo hago todos los días de mi vida. Los quiero de corazón, no por cosa material, sino por lo espiritual y porque es que lo llevo de verdad adentro, porque ustedes me han dado mucho. Seguir devolviendo un poco como pueda lo mucho que ustedes me han dado. Así que muchas gracias. Yo me voy a decir la presencia.
trabajo.